bienvenidos a Día a Día, a este Día a Día que seguimos en Yo me quedo en casa. Ya saben, pues que estamos todos por igual. Comenzamos mes, estamos a 1 de abril y lo hacemos con alegría, aunque con mal tiempo, puesto que parece que Vicente Bordonado no nos da chance, ¿no? Nos está diciendo todos los días que va a hacer mal tiempo, pero así son todas las Semanas Santas, aunque este año de la Semana Santa la vamos a disfrutar en casa. Y he de decir que igual tenemos preparado programación de Semana Santa. Bueno, dicho esto, tengo que comenzar el programa remitiéndome al día de ayer, puesto que comenzábamos el programa hablando con Mariano Valera, que es el concejal de Igualdad, y nos hablaba de unos teléfonos que se habían abierto para esa gente que está necesitada y que necesitaba ayuda social. Pues bien, esos teléfonos dijimos, Mariano Valera nos explicaba que tenía que entrar a una página web desde donde nosotros lo podíamos pues coger y adquirir. Pues bien, como hay muchísima gente que eso no lo puede hacer, yo aprovecho para poner aquí abajo el número de teléfono y nada, para que puedan llamar e intentaremos ponerlo de vez en cuando durante los programas para que la gente que lo necesite pueda llamar. Me imagino que estarán a tope, es decir, que seguramente en una primera llamada no se ha resuelto o simplemente no le puedan coger el teléfono, pero insistan. Nada, el teléfono que aparece aquí lo anotan tranquilamente, llamen por teléfono al ayuntamiento, toda esa gente que lo necesita y que está en exclusión social o que se encuentra en este momento. No tiene por qué decir que lo haya sido antes, sino que en este momento tiene una situación en la cual pues no puede tener productos de primera necesidad. Pues bien, llamen a este teléfono y el ayuntamiento les va a echar una mano y va a hacer todo lo posible por llegar hasta sus casas y hacerle llevar por lo menos los productos de primera necesidad. Dicho esto, también me remito al día de ayer porque comenzamos el programa el día 31 de marzo, es el día mundial que se celebra pues contra la discriminación del transgénero. Hay que decir que nosotros aprovechamos porque hemos llamado a la asociación Entendemos LGTBI, que ellos son los encargados de mandarnos un vídeo para conmemorar ese día que fue ayer y que al final nos van a explicar por qué es necesario que el 31 de marzo exista para luchar por los derechos y por la no discriminación de las personas de transgénero. ¿Quieren verlo? Pues le dejo con las palabras de José Valero, que nos va a decir el por qué es necesario que exista este tipo de asociaciones. Hola Miriam, saludos desde casa. Ayer, día 31 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Visibilidad Trans y desde la asociación Entendemos LGTBI no podíamos dejar pasar esta fecha, pese a la situación actual, ya que, como afirmamos siempre, lo que no es visible no existe y lo que no existe no tiene derechos. En estos días de confinamiento, desde nuestros hogares, no queremos ni debemos olvidarnos de esos hombres y de esas mujeres, transgéneros o transexuales, que tienen que esconder su realidad frente a sus familias. Si ya es terrible la pérdida de libertad para salir de casa, no podemos ni imaginarnos lo que supondrá este encierro al lado de una persona transfoba. Por eso, desde nuestra asociación, queremos visibilizar a todas estas personas, las visibles y las no visibles, ofreciendo nuestro total apoyo. Porque nadie debe dejar de sentirse libre por ser quien es. A continuación, os mostramos el vídeo que desde Entendemos LGTBI, con la colaboración de activistas de toda España, hemos elaborado para este día. Hola a todo el mundo, soy Liliana, presidenta de la asociación Entendemos LGTBI. Y hoy quiero unir mi voz a la de muchas otras activistas y representantes de la comunidad trans para conmemorar el Día de Nuestra Visibilidad. Hola, soy Elsa Ruiz y me quiero unir a la conmemoración y celebración del Día Internacional de la Visibilidad Trans. La visibilidad tiene que ser muy importante y más en estos días difíciles, en los que tenemos que recorrer a la televisibilidad. A distancia, os mando un abrazo tan grande que no cabe en el plano. Hola, como trans no binaria aspiro a que todas las personas trans dejemos de ser invisibles y nuestros derechos un mero espejismo.
Feliz Día de la Visibilidad Trans. Hola, soy Elena, Visibilidad Trans, para que nadie vulnere nuestros derechos. Hola, soy Alexia Ribeiro y aunque ahora debemos de estar en casa, nunca nos olvidemos que no debemos estar escondida. ¡Feliz Día de la Visibilidad Trans! Hola, feliz Día de la Visibilidad Trans. En estos momentos tan difíciles, tenemos que seguir deconstruyéndonos y acabar con los roles de género. Soy una chica guapísima. Un besito, Go Vegan. Me llamo Eloisa Río, tengo 46 años, soy trans, abogado y activista. Sé lo mal que se pasa cuando eres diferente, cuando los más cercanos no te entienden y para algunos incluso estás en el punto de mira. Me visibilizo por los que necesitan un espejo donde mirarse. Me visibilizo por ti que me ves, para que sepas que eres válido, que siempre lo has sido. Me visibilizo por los que por sus circunstancias no pueden hacerlo. Soy Eloy, soy trans, soy visible. Me llamo Sara, soy una chica trans, existo, viva el Día de la Visibilidad Trans, porque todos somos visibles. Visible soy por quienes no pueden serlo, por nuestras hermanas migrantes, menores, no binarias, para que algún día la visibilización no signifique violencia. Desde nuestra asociación Entendemos LGTBI, seguimos luchando como siempre día a día en visibilizar nuestra realidad trans. Sabemos que es tiempo de estar en casa, pero de ninguna manera es tiempo de escondernos. Por nuestra vida, por nuestros derechos, por nuestro futuro, porque no existan barreras, porque no existan encierros. Hoy, como cada día, estamos aquí. Sabemos que nadie tiene derecho a decirnos lo que somos. Nunca, nunca, ni un paso atrás. Feliz Día de la Visibilidad Trans. Y ahora más que nunca, y como siempre, vamos adelante. Bueno, no solamente las entidades públicas son las que están velando por nuestros derechos y sobre todo por los derechos de las personas que nos cuidan. Y digo esto porque ahora es muy importante, todo el mundo salimos a las 8 de la tarde a los balcones a aplaudir a esos sanitarios y a esa gente que trabaja sobre todo en supermercados y en lugares como farmacias que están pues a la labor de tener que ofrecernos la primera necesidad, barrenderos y muchos más profesionales. Pues bien, hay empresas que también han decidido pues desempeñar su labor desde casa y pues al final estar al lado del que más lo necesita. En este caso tenemos una empresa ilicitana que se llama 3D Makers Elche y es una empresa que se dedica a hacer impresiones en 3D. Pues han tenido una genial idea, se han puesto a la orden y lo que están haciendo es, se han puesto en contacto con los hospitales y lo que están haciendo son necesidades básicas que a los hospitales les urgía mucho. ¿Quieren saber de lo que se trata? Pues bien, este es el vídeo que nos envía 3D Makers. Hola, me llamo David Aragón y formo parte de la comunidad ilicitana de usuarios de impresoras 3D Elche Makers. Hemos decidido emprender una iniciativa cooperativa para aportar nuestro granito de arena ante la situación que estamos viviendo con el coronavirus. Como sabéis, la falta de medios que está afectando a nuestros hospitales, tenemos que ayudar de alguna forma. Con una impresora 3D se pueden hacer y fabricar prácticamente cualquier cosa. Ahora mismo estamos centrados en imprimir equipos de protección individual. Aquí podéis ver una pequeña visera de protección. Estas viseras sirven para impedir que las proyecciones de las personas infectadas lleguen a la piel
de los médicos y de los enfermeros que están cuidando de nosotros y que así ellos no se contagien. Como veis, son piezas muy sencillas, aunque las impresoras tardan bastante en sacarlas. En el grupo ya somos 150 personas y este número está aumentando. Estamos realizando una producción con nuestras impresoras y las tenemos todo el día en marcha para hacer esto posible. Solo en el día de ayer conseguimos más de 100 piezas y si nos estás viendo, tienes una impresora 3D y tienes material para ellas, acetato o cualquier tipo de colaboración que quieras ofrecer, puedes escribirnos a través de la dirección que sale en pantalla y así vamos a poder recibir ayudas de toda España. Ya solo me queda daros las gracias por ver este vídeo y por seguir quedándoos todos en vuestra casa. Y a mis compañeros, por todo el trabajo que están haciendo, desde los que están imprimiendo, los que están gestionando las recogidas y los que están ayudando a conseguir más material. Vamos a hacer fuerza entre todos. Unidos lo vamos a poder conseguir. Espero que tú, que estás viendo esto, nos puedas ayudar. Y ahora tenemos que poner el punto de inflexión en el programa, puesto que todos los días contamos con magos que nos envían pues parte de sus juegos de ilusionismo para que todos podamos en casa estar un poco más entretenidos. Y lo que empezó siendo algo así pues aleatorio, al final se ha convertido en una sección en la que no puede faltar en el día a día. ¿Quieres saber qué mago viene hoy? Pues bien, no se pierdan las siguientes imágenes. Bueno, secciones y secciones que va teniendo el programa. La gente del teatro que está en casa confinada y que también quiere mandarnos mensajes, pues ya saben que yo todos los días cuento con una sección muy bonita que es la que nos llega a través de Felicidad Alarcón, que ya saben que ella es directora de teatro y aparte rapsoda y ha creado un diario y se llama El Diario de la Lola. Y la Lola cada día, pues nada, nos trata temas y nos entretiene pues con su pensar. ¿Quieren saber de qué es lo que le preocupa esta vez a la Lola? Pues vamos, Lola, cuéntanos. A los buenos días, aquí está la Lola. Hoy estoy contenta, pero muy contenta, muy contenta. Porque voy a salir. Esta mañana ni a la perrica siquiera he salido, le he dicho muy a mi hijo. Hoy tú, por la mañana y por la tarde, que hoy no salgo, que me he lavado el pelo y se me tiene que secar, porque he ido a la peluquería de la ducha de mi casa. Ahora mis peluqueras me estarán echando de menos, a mí y a todas, porque me parece que no hay peluquería para nadie, para nadie. Pero voy a salir, voy a salir. Hemos llamado al médico, a ese ángel, a mi santo varón, que se llama Salvador. ¿Cómo se tenía que llamar ese médico? Que es como los de antes, los de cabecera, los que sabían cómo te llamabas y lo que te pasaba, que te preguntabas por lo del mes pasado y por lo del año pasado. Ese es mi médico, mi ángel Salvador, ese que está ahí en el Raval. Pero mira usted por dónde, que lo hemos llamado por teléfono. Y que me ha dicho, que le dice a la farmacia, por un aparatejo que tiene, la medicina que me tienen que dar. Pero usted habrán visto estas cosas de la vida.
Y tenemos que hablar de algo de música, y no de música para cantarla, esta vez para bailarla. Hace un tiempo pasaba por el plató de Teleelch los campeones del mundo de bachata, y es que Melanie es ilicitana, aunque no está ahora mismo afincada en Elche, vive en Madrid, pero se recorre el mundo con la bachata y han sido campeones del mundo. Yo he aprovechado para llamarles y decirles, oye, pues nos podríais hacer un vídeo pues explicándonos unos pasitos o enseñándonos algo para que la gente que está en casa se pueda entretener. Y además yo sé que hay muchos seguidores de Teleelch y de Día a Día exactamente, pues están apuntados a esos cursos de bailes de salón y de bailes latinos. Oye, pues está bien, y el que no, pues ahora mismo puede apartar los muebles de casa y aprender un poco de bachata. ¿Quieren? Pues vamos a ver qué nos cuenta Melanie. Aparten los muebles, que vamos a bailar un poquito de bachata. El chico empieza, cuando estamos bailando en pareja, para su lado izquierdo siempre, la chica con la derecha. Melanie por el otro lado, otro videito. Como no estamos juntos, te va a estar explicando la parte de la chica. Voy a empezar de espalda. Marco con mi pierna izquierda y marco. 1, 2, 3, 4. Sería izquierda, marco. Izquierda, 1, derecha, 2, izquierda, 3 y cierro con derecha en 4. Repito lo mismo con la pierna derecha y marco. 5, 6, 7. Ese es el básico. Y 1, 2, con cadera. Y 5, 6. 7, stop. Ese es el paso básico de la bachata. Lo hago de frente para que lo miren y marco con izquierda, marco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repito, izquierda, derecha, izquierda, cierro, derecha, izquierda, derecha, cierro. Ahí estoy con mi básico. Lo voy a marcar, básico. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Vamos a hacer una variación. Vamos a marcar un girito. ¿Cómo lo hacemos? Marco. Me voy de espalda de nuevo. Marco. 1, 2, 3, 4. Con mi derecha marco. 5, izquierda atrás. 6, 7 y 8. Para volver a marcar el básico. 1, 2, 3, 4. Lo explico lento. Marco mi derecha. Son igual los 4 conteos. 5. Viene mi izquierda adelante. 6. Derecha atrás, 7 y izquierda al lado, 8. Y salgo para marcar mi básico de nuevo. 1, 2, 3, 4. Lo hago de frente, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Giro, 5, 6, 7, 8. Voy lento. Y 1, 2, 3, 4. Marco derecha, derecha. Voy con la izquierda al lado, izquierda, derecha al lado, derecha. Y cierro. ¿Qué doy? Para marcar. Disculpe, de frente. Para quedar de frente. ¿Sí? Bueno, marco los dos pasos directo, corrido. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viene. 1, 2, marco mi giro. 5, 6, 7. Base. 1, 2, 3, 4. Ahora les voy a explicar lado a lado. ¿Sí? Vamos, empezamos. De espalda, 5, 6, 7 y marco mi base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, viene, 1, 2, marco el giro en 5, 6, 7, stop, marco mi base, 1, 2, 3, 4, ¿qué hago con mi pierna derecha? Mira lo que hago, abro y cierro, dejo mi peso en mi pierna izquierda, 5, 6, 7, cierro en 8 y marco. Para marcar mi base, debo cambiar mi peso hacia mi pierna izquierda. Y hago 1, 2, 3, 4. Lo repito, lento, explicado. El último paso sería 1, 2, 3, 4. Media base. Hago 5, 6, 7, 8. Cuando piso 8, cambio mi peso hacia mi pierna derecha y marco mi base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8. Voy con todo corrido. Completo. ¿Sí? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viene. 1, 2. Marco el giro. 5, 6, 7 y 8. 1, 2. Abro y cierro. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos con música. Solo conformidad, amarte.
5, 6, 7 y 1. Me voy, base. 5. 1, giro a la derecha y 5, 6, 7 y 1. Abro y cierro y 1, 2, 3 y. Voy de frente y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viene el giro a la derecha y 5, 6, 7 y 1. Abro y cierro y 5, 6, 7 y 1. Bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido la clase de hoy. Vamos con la parte de la chica que la va a pasar Melanie por el otro lado. Te mando un beso y un abrazo por aquí, Anthony. Y quédate en casa. Muy buenas a todos, me llamo Melanie Linde, soy licitana, bailarina en Anthony y Melanie. Somos los actuales campeones de bachata de Bachatea World Congress. Y estoy aquí para enseñaros unos pasos muy básicos, muy sencillos de bachata para amenizar esta cuarentena, ¿sí? Vamos todos juntos. Yo voy a hacer la parte de la chica y Anthony de chico, ¿sí? Vamos a empezar con nuestra pierna derecha. Abro, cierro, abro, cierro. Abro, cierro. Vamos con el tiempo. 1, 2, 3, 4, izquierda, derecha, izquierda, cierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, viene mi cadera va al lado contrario. 1, 2, 3, no para de moverse. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Voy a girar en 5, piso 5, 6, todo junto. 1, 2, 3, lo giro. 5, 6, una más. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a hacer un doble. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, me lo llevo. Todo junto. 1, 2, 3, 4, muevo cadera. 6, 7, nos vamos. 1, 2, 3, lo giro. 5, 6, 7, doble. Abro, cierro, me lo llevo. Abro, cierro, me lo llevo. ¿Sí? Pues eso va a ser todo. Vamos una vez de frente. Y la siguiente vamos con música. 5, 6, 7, básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo vamos a girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doble. Abro, cierro, me lo llevo. Lo cierro, me lo llevo. Vamos con música. 1. Me abriste las heridas que ya no puedo curar. 1, lo giramos. Doble y 1, una historia repetida. 1, repetimos. Básico, giramos. Doble. Que nos quedemos en casa y que esto pase pronto, y os mando un besito muy fuerte. ¡Gracias! Y la Verdú pues viene con sus cosas, ¿no? Ya saben que esta sección ya ha venido fuerte, pisando fuerte para quedarse, y cada día pues entretiene no solamente a los más peques, sino también a los más mayores. Nos dice cosas muy interesantes que podemos hacer. Ayer nos ha enseñado a hacer mascarillas, nos ha enseñado a hacer muchas cosas, pero es que hoy se le ha ocurrido a la Verdú, ¿qué se le ha ocurrido? Una carrera de gusanos. ¿Qué, cómo es eso? Pues bueno, si quieren verlo tienen que esperar unos segundos solo. Hola Mousers, soy Mary Mouse. Hoy estaba algo aburridilla, digo, ¿qué podría yo hacer? Y entonces he pensado, pues voy a hacer carrera de gusanos. No, quietos, quietos, pero no carrera de gusanos de ir al campo, coger un gusanito, ponerlo en la mesa, venga, vamos, corre, corre. No. No seamos así. Algo más sencillo. Uy, qué oreja más revoltosa tengo yo hoy. Algo más sencillo. Vamos a coger, vamos para acá, una hoja. Un lápiz, una regla, unas tijeras, un rotulador y una cañita de las que utilizamos para beber zumo y todo eso. Vale, algo muy sencillo. Vamos a quitar todo eso. Fuera de aquí.
En la hoja pondremos 3 centímetros de ancho y más o menos unos 15 centímetros de largo. Yo ya me lo he dibujado, ¿vale? Y esto lo vamos a recortar. Los que no podáis recortar, utilizar a los más mausers, a los mayores. Venga, cortamos. Por aquí, chas. Y por aquí. Chas, 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 chas. Bueno, ya tenemos algo así. Ahora cogemos y lo doblamos, ¿vale? Por la mitad. Más o menos por la mitad y lo marcamos bien. De esa mitad volvemos a hacer otra mitad de donde se ha quedado la rayita, ¿vale? Así. Chas, 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 chas. Y de esa mitad volvemos a doblar otra mitad. Hacemos lo mismo en el otro lado. La mitad. Otra vez la mitad. Cuando ya tengamos esa mitad, todo, ¿veis? Volvemos a unirlo así, ¿vale? Y lo doblamos bien. Chas, 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 chas. ¿Veis? Ahora le vamos a hacer la gracia, pues para que tenga algo de forma. Cogemos la tijera y hacemos que esto se quede un poquito redondito. En las partes de abajo y en la parte de arriba. ¿Veis? Así. Chas. Ya lo tenemos. ¿Y ahora qué pasa? Que cuando lo abrimos, lo abrimos, lo abrimos, nos encontramos esto. Es una cosa tal que así. ¿Ven? Que parecen como dos patitas ahí colgando. Oh, oh, oh. Vale. Y esto, para tener un poquito más de gracia, vamos a coger el rotulador y le vamos a pintar unos ojitos y una cara. En una de las partes, por ejemplo, le hacéis. Aquí mismo le vamos a pintar un ojito. Aquí otro. Y aquí una boca. Poco chuchurría está. Pero bueno. ¿Qué hacemos con esto? Pues muy fácil. Fuera esto de aquí. Esto lo ponemos aquí encima. Un momento que cierre esto, si no, nos vamos a manchar. ¿Qué pasa con esto, cobarde? Pues que ya lo tenemos. Yo ya me he hecho antes unos. Lo podéis hacer de colores, ¿eh? Que yo tengo aquí algunos ya hechos de colores. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Preparados, listos, ¡ya! ¡Corre, corre! ¡Corre, Lázaro, corre! Y con vuestros padres podéis hacer una carrera, por lo menos pasaréis la tarde o el día o la mañana algo más divertidos. ¡Chaito, mausers! Y si algo está teniendo últimamente el día a día es mucha guasa. Me sorprende cómo la gente, a pesar de tener que estar en casa, se lo está tomando pues al final con alegría, con optimismo, con ganas de reírnos. Y para ello yo, para que sigan riéndose, pues traigo monólogos desde Magma Comedy. Sus comediantes me están mandando vídeos de monólogos y ya se ha convertido también en una cita. ¿Quieren ver el monólogo que nos han preparado? Pues bien, este creo que también es en valenciano, por lo tanto, vamos allá, os pongo un monólogo en valenciano. ¿Qué pasa? ¿Qué te hagan todo? Desde la tele ya me han pillado así. En la mejor querida, en los amores de mi vida. ¡Yeah! ¡Que la mejor dono! ¡Que más directo así a la cochera a dormir! ¡Mira! ¡El mejor es seis años! La meva col·lecció de xais, la meva mula mecànica, una cotxera de poble, plena de trastos. Vosaltres què sabreu? Pues així estic per no aguantar-la. Pepi, mira, n'hi ha que tindre paciència, este puto coronavirus m'ho està menjant. A saber ella, què collons estarà fent ahir dies? Ara d'així un rato aniré pel dinar. I diré, si està bueno, te doy una casallita que la tengo por aquí. I així la dinaré, però me trau el mitjana i a la porta, com els gossos. Bueno, mare del senyor, què estarà fent ella? Vaig a morir, vaig a morir. Ja esteu així? Mira, fet una paelleta.
per l'inútil del meu marit que el tinc a la cotxera enclaustrat. Vaig tirar d'ell i dic, no digues res, m'ha comprat un aparato nou, mira, així quina hi ha, ai, 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 que vergonya, la televisió, que m'han vist, això no ho tragueu a la tele, eh, això no ho tragueu, doncs mira si fem una paelleta d'aquestes de categoria, per l'inútil del meu marit, que el tinc a la cotxera, que ja ho heu vist, que vergonya, estic farta d'ell. Farta! Jo, un dia de sol l'agarra i el fica allà i li pega la tiraia. Uah! Molt farta! Jo, tot és dir-li, vés-te al bancal a fer algo. No té ganes de fer res. Molta col·lecció d'aixar, molt de tot, ja. L'altre dia em diu, puja la moto! I puja la moto darrere! Ara jo tenia que haver anat a fer la remulla! La remulla és quan poden, tiren tot el d'estar un xer, tot el ràbit de la puta al mig, ho arropleguen tot, fan una muntura aixina i ho cremen. Que no es pot cremar, eh, que estem en alerta, me caguen tot. Pues va anar allà i el tio ha deixat el mateix en va. I ve a les dues del migdia i dic, xico, tu, la feina que has fet, o què? Dic, tu no vés de l'horta? Diu, sí, jo vinc de l'horta. Dic, tu una merda vés de l'horta. En l'aigua que ha caigut estos dies i les sabatilles de careta a les portes netes. Mira, sinvergüenza. Me portava lluentes, dic, tu ves del bar, no parles que estàs tirant-me l'aliento que en t'interessa tot el moño. I em va pujar la moto així a darrere de costellet, que el va calmec, en la mobilet, vale, i buuuuuc. Quan vam arribar allà, jo li feia, no corre que és temerari, que pareix el terror. Quan vam arribar allà, vaig fer un botet, i vaig quedar mirant el bancal, dic, oh, criminal, on està la feina que tu has fet? On estan? Tota la remulla, tots els muntons. I el sinvergüenza sabeu què em va fer? Va agarrar així, no? Va quedar mirant el bancal. Marion, on m'agradaria saber a mi? On està el malparit que m'ha tornat a escampar tots els muntons? Així és que bé, vos deixes que vaig a fer la paelleta, que està acabant-se. Adeu! Aneu a Espanya, no coronavirus, sinvergüenza. Au, que cau! Y seguro que están en casa viendo vídeos y pensando, ¿y yo por qué no puedo estar en Teleelche en Día a Día con Miriam? Pues muy fácil, no estáis porque no me enviáis los vídeos, es muy sencillo. Si quieren contarnos cómo está pasando esta cuarentena en casa, qué está haciendo para entretenerse o para entretener a los más peques de la casa, o cómo hacer una receta, cualquier cosa que se les pueda ocurrir, pues simplemente la tienen que grabar con su móvil, lo hacen de forma horizontal, que sea pues unos 2 o 3 minutillos, y entonces nada, una vez que lo tienen grabado, me lo envían, ¿dónde? A yomequedoencasa@teleelch.es, una dirección de correo muy fácil, a ver, repitan conmigo, yomequedoencasa@teleelch.es, así de sencillo, graban el vídeo de lo que quieran contarme y yo lo pongo justo en esta sección, que es la sección que destinamos a toda esa gente que decide mandarnos vídeos, y ya se han dado cuenta que no solamente desde Elche nos siguen, hasta de Alicante hemos puesto vídeos. Oye, que se nos adelante la gente de Alicante tiene delito, ¿eh? Por lo tanto, yo hago un llamamiento para la gente que nos estáis viendo, venga, a los más peques, a los más mayores, pues mira, los que estáis solos en casa, queréis veros en la tele, por lo menos ese momentillo de poner a las 9 menos cuarto día a día y decir, voy a ver si salgo. Pues bien, ya lo saben. ¿Qué tienen que hacer? Grabar el vídeo. ¿Cómo? Con el móvil, de forma horizontal. Y nada, 2 o 3 minutos, ¿a dónde? A yomequedoencasa@teleelch.es. Dicho esto, ¿quieren ver los vídeos que nos han mandado? Pues os dejo con la sección. Abuela, ¿qué vas a cenar? No, no, yo ya no ceno. Yo ya no sé, no. Abuela, me va a comprar, me das 5 euros para que me apunte a natación. Toma, bonita. 5 euros. Pues si son... Hola, buenas. Antes les había explicado una primera parte de cómo hacer
una mascarilla sencilla, pues esta es un poquito más elaborada, pero nada, 2 segundos. Tenemos una tela normal que tenemos en casa, de camiseta, de falda, de lo que sea. Si es de algodón, mejor, y si no, pues de la que sea. Todas valen. ¿Cómo la he hecho? He cortado a 30 centímetros más 25 centímetros. Luego he procedido a coger una aguja e hilo y hacerle unas pinzas. Pueden ser a 2 centímetros y hacemos unas pinzas, unos pliegues, como las mascarillas que vemos usualmente. Le damos unas cuantas puntaditas. Muy sencillo, vamos a tardar nada haciendo esto. El otro lado ya lo he hecho previamente. Y les hemos hecho unos pliegues para que la respiración sea mejor. Ya lo tenemos. Luego, esta parte es de la misma tela que he cortado un cacho. Si no, pues pueden ponerle un cordón de zapatos o lo que queráis. Es algo que se hace rápidamente. Una vez ya lo hemos cosido de una manera súper rápida, he tardado segundos haciendo esto. Esto de cada lado. Cortamos. ¿Y qué vamos a poner en el centro? Una compresa normal. Ponemos una compresa que nos va a ayudar a protegernos. Las compresas son transpirables, entonces no va a haber ningún problema de que nos vamos a ahogar o que nos vamos a asfixiar, porque son transpirables. Ya tenemos nuestra mascarilla. ¿Y qué hacemos? Ponérnosla. Es muy cómoda, está muy bien y sobre todo estamos protegidos. Esto para ir a hacer una compra, para ir a la farmacia, no es para que estemos paseándonos. Y recuerda, quédate en casa, que es por el bien de todos. Bueno, y ahora yo me tengo que despedir, pero les voy a dejar con la parte del programa que más les gusta, o eso creo, pues esa parte en la que recogemos todos los memes y vídeos que recorren internet sobre el coronavirus, que hay muchísimos. Vamos a crear un diccionario del coronavirus y nada, lo que intentamos es hacer que lleguen a vuestras casas, ya que sabemos que hay gente que tampoco los puede ver, pues nosotros vamos a intentar repartirlo todo para que todos los vean. Hay para aburrirnos. Tenemos los móviles a tope de vídeos. A ver si no nos gana la gente que los manda y también los hacemos nosotros, pero ahora de momento os dejo con los que recogemos de internet. Todos estos son los que os vamos a poner hoy y yo ahora lo que hago es aprovechar para despedirme y les veo como siempre mañana aquí en Teleelch, en Día a Día, en el Yo me quedo en casa. Y vosotros también, porque esto se trata de salvar vidas. Esta pandemia nos va a traer muchas cosas positivas, estoy completamente convencido de ello. Pero yo ya estoy empezando a notar una que a mí me preocupaba especialmente. Y es que ni los feos éramos tan feos, ni los guapos erais tan guapos. Ahora a los muchachos les ha dado por raparse la cabeza y afeitarse las barbas. Y aquí están apareciendo más orcos que en El Señor de los Anillos. Sí, porque tú no tenías una cabeza, no. Tú eras Doraemon. Por la gloria de mí, tú no eras guapo. Tú lo que tenías era un tupe muy bien cuidadito y una barba muy bien hecha. Y dabas el pego, pero no eras tan guapa. Y ellas salían todas a la calle como si fueran Paula Echevarría. ¿Y ahora qué? Ahora con 4 dedos de raíces y sin poder ir a la esteticien que te haga las cejitas y que te dé 4 pinchacitos, ahora eres una folclórica en el Rocío. ¿Ahora qué? Tú no tenías un cuarto de baño, tú tenías el clonador de Tu cara me suena. Tú entrabas de una manera y salías, eras otra persona completamente diferente. Esto nos está haciendo iguales, fíjate lo que te digo. El domingo de resurrección, cuando salgamos a la calle, no nos vamos a reconocer ninguno. Esto va a ser
el planeta de los simios, entre que la operación bikini ya está abortada del todo y las apariencias que nos estamos dejando, no nos estamos dejando llevar, nos estamos dejando caer. Salimos todos derrumbados, esto va a ser The Walking Dead. Pero bueno, ya remontaremos, a ver si vamos valorando lo que verdaderamente es importante. Que abran los bares, por favor, porque borracho todo el mundo es un poquito más guapo. ¡Se cae rodando! ¡Sóme! El gorrión este estará bien afuetado aquí. ¡Ay, se ha muerto! Chicas, en estos días de confinamiento creo que deberíamos ser todas solidarias las unas con las otras. Y yo, por ejemplo, me he propuesto no hacer nada de deporte durante estos días. No quiero estar más buena cuando todo esto acabe. Me parece algo abusivo. Así que espero que te unas a mí y que por favor te quedes en casa pero sin hacer nada. No seas cabrona. Que cada zorra por ahí que se está poniendo de buena que te... Que no puedes salir a la calle, carajo, que no puedes salir, que me voy a la calle, que me voy, me cago en... que me dejes, carajo. Me cago en la puta madre del coronavirus, carajo. Muerto. Y yo, que no sí, te que puedo, me voy. ¿A dónde carajo quieres? ¿A dónde me voy? Dime tú a mí. Mira, ¿dónde carajo quieres? ¿A dónde me voy? Mira, al Mercadona.